Amigo Todo Golf, ¿cómo están ustedes? El gusto enorme de volver a encontrarnos y ahora, aunque parezca mentira, ya estamos en marzo, o por lo menos transitando los primeros días de marzo. Y lo decíamos en la editorial de nuestro Todo Golf Digital, el que se puede encontrar en las redes con toda la actividad golfística de la semana. Parece mentira, estamos en la puerta de poder cumplir un año de aquel parate de marzo del 2020, cuando cerrábamos justamente la apertura de pago y también cerrábamos lo que era el inconcluso norpatagónico en Paligüe. Ha pasado un año y de alguna manera ha vuelto la actividad, despacito, con problemas, con cuidado, pero bueno, la actividad está y veremos cuando ahora esté arrancando lo que hemos denominado los torneos oficiales, ¿no? Porque empiezan los calendarios, empiezan las aperturas, que por supuesto serán tema de Todo Golf. 2021 que ha concluido con los veranos, tanto Pago Chico con la gente de Las Cabañas, el regreso soñado, que ha sido un gran éxito, en el medio el gran evento de Tati Carballo, y Paligüe que se presta también a estar en una asamblea muy importante el 10 de marzo, también termina su circuito de verano y preparan las aperturas para el próximo fin de semana. Pero nos ponemos en marcha, hay mucho para mostrar, también tenemos una recorrida de lo que hemos hecho en Montehermoso, porque estuvimos mucho tiempo en Montehermoso este verano, pero primero arrancamos con lo que va a ser seguramente un nuevo suceso, que es transformarte en un golfista. Esta idea, esta organización que ha tenido Paligüe para que todos empiecen a jugar al golf, y esta es la propuesta. Hola, queremos contarles que bueno, estamos terminando con la primera etapa de este plan Transformate en un Golfista, la cual la verdad que estamos muy contentos. Hemos tenido una gran cantidad de adeptos y seguimos recibiendo gente interesada en aprender a jugar al golf. Los invito ahora que escuchen un poco los testimonios de distintas personas que han pasado en estos 3 meses iniciales del plan de aprendizaje. Y bueno, los esperamos a todos los interesados. Escúchenlos y les aseguro que van a querer venir a jugar al golf. Hola, soy Nancy. Me gustaría convertirme en golfista. Esto de convertirse es hermoso, el golf. Y me han recibido muy bien. Me he sentido como en familia, en casa. Y todas las instalaciones hermosas. No sé qué se puede decir más de todo lo lindo que es. Los profesores, los compañeros, la gente. Me he sentido muy cómoda. Yo soy Ricardo Hellman, estoy para acompañarlos a ustedes en el club, que se sientan cómodos, que se integren a la vida no solo deportiva, sino social del club. Hola, ¿cómo andan todos? Soy Cacho Cáceres, profesor de golf. Y bueno, estamos acá haciendo una charla sobre lo que hemos trabajado, que es transformarte en un jugador de golf. Algo muy, muy lindo, algo novedoso en el club. Y los profesores nos pusimos al lado del presidente y toda la comisión a trabajar en algo que les va a redituar en el club, el nuevo jugador. Hola, soy Mónica. El golf para mí significa algo muy importante. Me dio la experiencia más maravillosa que podía haber tenido, porque sentí en él que pude desprender las energías y bueno, sentirme placenteramente bien. ¿Qué pasa con el personal? Es divino, la gente es maravillosa, los profesionales, el equipo que tiene el golf es muy bueno y siento que me siento como en mi casa. Me da la experiencia de poder estar haciendo un deporte que hace sentir que yo me vaya en una forma increíblemente bien. Me hace olvidar de que estoy en la ciudad y que me siento como en el campo. Estamos con la experiencia recogida de nuestra primer promoción, porque así le llamamos, en condiciones de seguir durante todo el año 2021. Y si los temas de la pandemia nos acompañan, mucho mejor,
para seguir incorporando golfistas al Club de Golf Paligüe. Hola, soy Manuela, soy profe en el Club de Golf Paligüe y los espero para ayudarlos a transformarse en golfistas y que conozcan las hermosas instalaciones que tenemos acá en Bahía Blanca, a solo 5 o 10 minutos de su casa, poder disfrutar del aire libre, del verde, de un deporte que se puede compartir con tres generaciones, pueden haber abuelos, padres e hijos jugando juntos, así que nunca es tarde para empezar, no hace falta tener un conocimiento previo, estamos a disposición para prestarles materiales y darles las instrucciones que necesiten para poder enamorarse de este hermoso deporte. Recién han escuchado a unos pocos de los que han pasado por este plan Transformate en un Golfista, que ya los consideramos a todos golfistas, la verdad se han desarrollado excelente. Y bueno, tenemos la verdad que muchos más que no los podemos poner en este video, pero la verdad tenemos una gran cantidad de personas que ya las consideramos, como les decía, golfistas. Y bueno, los invitamos a sumarse, a contactarnos. Ahí tienen nuestro email, nuestro teléfono. Les recuerdo que nosotros les facilitamos todo. Lo único que necesitan son ganas de venir a conocer el deporte. Nosotros les prestamos los palos, les damos las pelotitas, los contactamos con el profesor. Así que lo único que tienen que hacer es decidirse, contactarnos y nosotros nos ocuparemos del resto. Los esperamos. Bien, les dije que vamos a estar con algunas de las tantas recorridas que hemos tenido en Montehermoso, donde prácticamente enero y febrero hemos estado presentes con las cámaras acompañando al golf de Montehermoso. Vamos rápidamente con lo que pasaba la otra semana con el gran torneo del Complejo del Sol. Imágenes de lo que pasaba en aquella tarde de verano. What you say, hit the road, Jack, don't come back no more, no more, no more, no more, hit the road, Jack, don't come back no more. Hit the road, Jack, and don't come back no more, no more, no more, no more, hit the road, Jack, don't come back no more. What you say, hit the road, Jack, don't come back no more, no more, no more, no more, hit the road, Jack, don't come back no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't come back no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. No more, no more, no more, 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 no more. Hit the road, Jack. Don't come back no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more.
no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more. Jack, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. No more, no more, no more, 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 no more. Hit the road, Jack. Don't come back no more, no more, no more. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. No more, no more, no more, no more. Bien, lo dicho entonces, vamos rápidamente a seguramente va a estar en nuestras redes a partir ya de esta semana. Se vienen las dos aperturas más importantes para nosotros, como son Paligüe y lo que va a pasar en Pago Chico. En Paligüe, la apertura va a estar a cargo de la gente de La Segunda, la empresa que lidera la familia del presidente Rodolfo Espeluce, el actual presidente que tiene Paligüe, que ha decidido poner a La Segunda con grandes premios todas las categorías. El próximo sábado se estará jugando entonces lo que es el inicio. 18 hoyos medal play con todas las categorías, con importantes premios, arrancando de esta manera entonces la grilla oficial de Paligüe. Lo paralelo es que va a haber un torneo de 9 hoyos para novicios, ya que la gente de Paligüe tiene muchos nuevos jugadores en su cantera que van a estar jugando paralelamente entonces otros 9 hoyos. Un gran torneo, arranca por supuesto
que lo que más le vamos a preguntar a la gente de Paligüe dentro de poquito es no solamente las novedades de la asamblea que se viene. Recordemos que hay una asamblea el 10 de marzo, la que quedó pendiente del 2020, donde, entre otras cosas, hay renovación de autoridades, pero la aparición de una segunda lista que democráticamente tiene todo el derecho de participar, y veremos cuáles son los destinos del club en marzo. Después, en mayo, está la otra, ¿no? La que corresponde a este año. Así que dos asambleas muy juntitas en la primera parte del año. Pero en lo deportivo, entonces, el torneo de la segunda seguros, el próximo sábado, por supuesto, cobertura de Todo Golf, con lo que va a ser la apertura en Paligüe. Y en Pago Chico, ya lo anunciaron el otro día en el torneo que estaban haciendo con Tati Carballo, nuevamente la gente de La Nueva se va a hacer cargo de el sponsor y el auspiciante de este gran torneo, con una vara muy alta, ¿no? Tratar de llegar lo más alto, que son los 124 inscriptos que tuvo el torneo de Tati Carballo la otra semana. Creo que van derecho a eso, va a ser la misma modalidad, habrá salidas simultáneas a las 8:30 de la mañana y otro grupo cerca de la 1:30. Veremos cómo está el tema del calor, todas las categorías, muy buenos premios, y de esta manera la gente de Pago Chico estará arrancando lo que va a ser el Apertura 2021, que da la casualidad, como decíamos en el arranque del programa, que es el único torneo oficial que se jugó en el 2020, la Apertura del 2020, que también fue con la gente de La Nueva. Las cámaras de Todo Golf estarán, por supuesto, en Paligüe, estarán también en Pago Chico para lo que son los dos aperturas más importantes para nuestra cobertura. Pausa comercial y enseguida volvemos.